Buenas, estamos aquí en Monster Hunter Rise y en esta ocasión os he decidido traer la build meta para espada larga. Deciros que bueno, esta es la build meta, la 3.0, pero creo que la build del Valstrax es ligeramente mejor, lo digo porque esta no es la del Valstrax. Igualmente, esta build me ha dado muy buenos resultados, la vi en un speedrun y la verdad es que funcionaba bastante bien. Tenéis un combate en el que vais a ver que los daños que hace esta build son bastante buenos, aunque bueno, el combate, como siempre digo, no era un intento de speedrun ni nada por el estilo, así que no os quedéis con el tiempo, sino con los daños que llega a sacar el arma al hacer un parry o al hacer un rompeyelmos, que ya veréis que son bastante buenos. Dicho esto, bueno, como ya digo, la build yo creo que sí que es meta, aún no siendo el set completo del Valstrax, con las típicas habilidades que nos da este set. Creo que cumple bastante bien el papel en cuanto a build meta, así que para mí sí que sería la meta actual de la 3.0 junto con la del Valstrax. Así que nada, dicho esto, si no queréis utilizar una build de Valstrax, esta es bastante viable. Tenéis aquí abajo los tiempos en la descripción, así que nada, comencemos. Ok, comenzaremos por las habilidades y básicamente lo que llevamos es ojo crítico al 5, ataque al 4, potenciador de crítico al 3, punto débil al 3, artesanía al 3, desenfunde veloz al 3, antiaturdimiento al 3, afilado rápido al 3, mejora de balance al 1, distracción al 1, mutación rápida al 1 y manto infernal al 1. Básicamente estas serían las habilidades, lógicamente algunas vienen de rebote. Las importantes, bueno, las vamos a explicar ahora. Básicamente ojo crítico por el arma que llevamos, llevamos el arma del Chameleos Tier 7 en esta actualización, por lo tanto ha mejorado en cuanto a daño bastante bien y en cuanto a probabilidad crítica o afinidad, así que nada mal. En este caso, ojo crítico al 5 nos dará 25 de afinidad, más el 15 del arma, nos plantaremos en un total de 40, más con punto débil, más 50% de afinidad en los puntos débiles del enemigo, ya tendremos un 90% de afinidad con cada golpe al golpear en puntos débiles, así que nada mal. No llegamos al 100%, pero por muy poco. Luego tenemos ataque al nivel 4, básicamente, bueno, ataque más 5% y un bonus adicional de 7. Luego tenemos potenciador de crítico, aumenta en 40% el daño de los ataques críticos a nivel 3. Es recomendable llevarlo a nivel 3, igualmente si necesitáis quitar alguna joya, yo optaría por quitar de potenciador de crítico, por lo menos llevarlo a nivel 1 sería lo más óptimo. Igualmente llevarlo a nivel 3 es lo mejor, a nivel 1 sería viable, pero a nivel 3, como ya digo, es lo mejor para aumentar el daño. Punto débil ya lo hemos explicado, artesanía está aquí básicamente para aumentar el afilado de la espada del Chameleos, como ya sabéis este afilado es azul, con esto lo aumentaremos a blanco y bueno, el afilado blanco ya veréis el cambio que pega en cuanto a DPS, es bastante notorio. Luego tenemos desenfunde veloz, aumenta enormemente la velocidad al desenfundar, típica habilidad para la espada larga, antiaturdimiento con las joyas de uno que sobran para prevenir el aturdimiento, afilado rápido, hace el proceso de afilado 3 ciclos más corto, es decir, un solo proceso de afilado, un solo, ¿cómo decirlo?, un solo ciclo de afilado para poder afilar el arma, mejora de balance, otra de las joyas para, bueno, de estas de joyas de uno que quedaba libre, en este caso para prevenir los derribos y distracción, también es otra de estas joyas de uno, que es una habilidad que básicamente lo que hace es distraer, como pone aquí, bueno, permite llamar más la atención al atacar a un monstruo o distraerlo, como tiene, bueno, como el nombre de la propia habilidad. Básicamente esta habilidad es bastante buena con la espada larga porque es un arma que se utiliza mucho a base de parries. Igualmente llevar esta joya a mí me ha dado bastantes problemas en el combate ya que el Tigrex no paraba de atacarme y yo no suelo jugar con distracción. Igualmente, bueno, es una joya muy buena y es bastante meta con este arma por el hecho de que si el monstruo se está atacando todo el rato, vais a poder estar todo el rato haciéndole parries, que como ya sabéis es la forma más sencilla de sacarle mucho daño al monstruo en poco tiempo con este arma. Luego tenemos mutación rápida, que lógicamente viene de rebote, y manto infernal, que viene de rebote como una habilidad de una parte de armadura. En este caso reduce el daño recibido por el fuego infernal, pero sigue siendo una habilidad de rebote. Así que nada, dicho esto, pasemos ahora a hablar de las partes de armadura que llevamos equipadas, las joyas y el amuleto para tener esta build. Pasemos a la siguiente parte. Ok, vamos a continuar por las partes de armadura, el arma, el amuleto y las joyas que llevamos para poder confeccionar esta build. En este caso, de arma llevamos espejismo fantasma o el arma de Chameleos en su máxima tier, tier 7 o rareza 7. Básicamente lo que nos da este arma es ataque a 228 por la mejora de frenesí de bonus de ataque 3. Luego tenemos un afilado blanco, básicamente por, bueno, artesanía, la habilidad que hemos puesto precisamente para aumentar del afilado azul a afilado blanco, elemento nulo, afinidad del 15%, bonus de defensa 10, espacios de joya 2, 1 y 1. Le hemos puesto joya crítica y en los de 2, 2 joyas de voluntad. Así que bueno, un arma bastante buena, en esta 3.0 se ha vuelto bastante viable, la única tara que tiene es que su afilado era azul, ahora ya la hemos cubierto gracias a esta habilidad.
Pasemos ahora a la armadura. En este caso vamos a empezar por la corona de Kaiser. Una de las mejores partes de armadura durante la 2.0 y la 3.0. Lógicamente sigue siendo muy viable, básicamente por sus habilidades. Ojo crítico a nivel 3, buenísimo. Potenciador de crítico, a nivel 1. Y afilado rápido a nivel 1. Con la joya de nivel 1, lógicamente. Es una parte de armadura bastante buena. Y bueno, básicamente lo que más premia esta parte de armadura en esta build es el hecho de tener ojo crítico a nivel 3. Aunque potenciador de crítico también es una habilidad que nos va a venir muy bien y nos va a ahorrar ya una joya. Ojo crítico a nivel 3 es increíble porque prácticamente nos está haciendo la mitad del camino para esta habilidad. Luego tenemos la cota de Bike. En mi caso llevo esta armadura. Realmente la versión que he visto llevaba la cota del Varioth y un amuleto con desenfunde veloz 2. En mi caso mi amuleto es de desenfunde veloz 3, por eso le he puesto la cota de Bike. Básicamente para aprovechar los espacios de joya, ponerle 2 de punto débil y 1 en antiaturdimiento. Luego tendríamos guantes siniestros para artesanía a nivel 2, perfecto, manto infernal que como ya digo viene de rebote y una joya de nivel 2 para potenciador de crítico. Lógicamente esta parte de armadura es muy buena por el hecho de tener nivel 2 de artesanía, así que sería la parte que marcaría un poco este nuevo meta, ya que bueno, antes sí que se utilizaba esta build, era bastante buena en la 2.0, pero yo diría que en esta 3.0 ha acabado de ser viable gracias a la nueva tier del arma del Chamelios. No significa que la 2.0 no funcionara bien, sino que en esta 3.0 funciona mucho mejor, como veréis en las pruebas de daño, bueno, la prueba del combate contra el Tigrex. Así que nada, esta sería la parte de armadura que, digamos, marca un poco la diferencia con el resto de builds de espada larga. Y ahora pasemos a la siguiente, la faja del Anjanath, como ya la conocéis. Ataque a nivel 2, punto débil por la joya de nivel 2, afilado rápido por la joya de nivel 1 y mejora de balance por la joya de nivel 1. Básicamente la faja del Anjanath es como la faja del Rathalos, pero con menos resistencias por lo general y con más espacios de joya. El ataque sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, la última parte de armadura, grebas de lingote S. Básicamente, ¿por qué? Por ataque a nivel 2, ojo crítico a nivel 2 y además tiene una joya de nivel 1 para meterle afilado rápido. Pero realmente lo que nos interesa de estas grebas de lingotes es el ataque a nivel 2 y el ojo crítico a nivel 2, que junto con la corona del Kaiser ya nos lo pone a nivel 5. Así que realmente son partes de armadura muy buenas para confeccionar esta build porque nos permiten no tener que poner joyas para poder poner esta habilidad a un nivel bastante óptimo. Ahora pasemos al talismán. En mi caso llevo uno de desenfunde veloz de nivel 3, con una joya de espacio de 3 y otra de 1. ¿Qué sería lo recomendable? Bueno, sinceramente, que tenga una joya de 3, como podéis observar aquí, con la cota de Bike, no sería algo importante. O sea, que lo realmente importante sería que tuviera desenfunde veloz a nivel 3. Da igual que no tenga espacios de joya, casi, por lo menos con la versión que os estoy mostrando yo, no necesariamente tendría que tener espacios de joya. Simplemente con que tuviera desenfunde veloz al nivel 3, ya sería viable la build que os estoy mostrando. En cambio, si no tenéis ningún talismán con desenfunde veloz 3 y tenéis uno con desenfunde veloz 2, la solución sería cambiar la cota de Bike por la cota del Varioth y actualizar un poco o configurar un poco la build para que funcione de dicha forma. Como ya digo, esa es la que he visto yo en el speedrun. Yo la he configurado en base a, bueno, a mi talismán, que era de desenfunde veloz 3. Como ya digo, si queréis hacer funcionar esta build con un talismán de desenfunde veloz 2, simplemente tendríais que coger la cota del Bike, cambiarla. Y bueno, eso cambiaría algunas cosas. Como podéis observar, esta sería la cota del Varioth, solo tiene un espacio de joya de 2, tiene desenfunde veloz 1, afinidad al 1. Afinidad es bastante bueno porque también aumentará la probabilidad crítica, o la afinidad del arma, mejor dicho. Como ya sabéis, con mi versión no llega al 90%, pero no llega al 100%. Con la cota del Varioth tal vez sí que podríamos llegar a hacer que llegara a ese 100%. Igualmente, lo importante son los espacios de joya. En este caso la cota del Varioth tiene 2, 1 y 1, por lo tanto ya estaríamos perdiendo un espacio de joya, así que el talismán tempestuoso debería tener desenfunde veloz a nivel 2, una joya de 3 para poder meter la joya de artesanía, muy importante, y una joya de 2 para poder complementarla con la otra joya ablandadora, por ejemplo, joya de ataque o la joya que tuvierais puesta en la cota de Bike y no hayáis podido poner porque la cota del Varioth, como ya digo, tiene un espacio menos de joya. Así que tened en cuenta que si queréis utilizarlo con una joya de con un talismán de desenfunde veloz nivel 2, ese talismán tiene que tener una joya de nivel 3, una joya de nivel 2 y tenéis que cambiar la cota del Bike por la cota del Varioth. Si queréis jugar con un talismán tempestuoso de desenfunde veloz nivel 3, solamente tiene que tener desenfunde veloz nivel 3, no hace falta que tenga nada. Simplemente le quitáis la joya esta de 3, se la ponéis a la cota del Bike y quitáis una joya de daño crítico, os bajará un poco la habilidad
de potenciador de crítico, lo bajará a nivel 2, pero por lo menos podréis utilizar la build prácticamente idéntica, solo que, como ya he dicho, con potenciador de crítico a nivel 2 en vez de a nivel 3. Así que nada, esta sería mi versión. Como ya he dicho, la build es, para mí, es la meta actual, junto con la del Valstrax. También he visto una versión de espada larga del Valstrax que va bien, pero no sabría decir cuál de las dos es mejor. Esta me gusta más por el estilo de juego, ya que ahora mismo el meta está determinado por la build de Valstrax, prácticamente en casi todas las armas, por no decir todas, y la verdad es que eso hace que el meta sea bastante determinante mediante talismanes, cosa que, bueno, es un poco aburrido, porque al final todo se limita en farmear talismanes y ver si puedes montarte la build meta de turno, pero en este caso esta build, como podéis observar, solamente requiere un talismán tempestuoso con desenfunde veloz nivel 3, y ya podría ser viable. Así que nada, dicho esto, vamos a pasar a la prueba de combate y luego a la escena final del vídeo, donde ya sabéis que doy los futuros vídeos y tal. Pasemos a la siguiente parte.
This to good use. Don't worry. All in a day's work. Ok, pues nada, hasta aquí el vídeo. Como habéis visto en el combate, bueno, llevar la joya de distracción, la verdad es que me ha dado algunos problemas, ya que no estoy muy acostumbrado a jugar con esta joya en mis builds. Por lo general, suelo jugar sin esta joya y los monstruos no suelen estar todo el rato atacándome. A veces sí que es cierto que los acompañantes lo distraen un poco y tal. En este caso, llevarla, pues bueno, como ya he dicho, con este arma es muy buena idea por el tema de los parries, pero sí que es cierto que cuando estás acostumbrado a que no se fije tanto en ti el monstruo, cuando se vuelve así de violento, puedes llegar a perder en muy
muchas ocasiones el control de combate. Igualmente me ha gustado mucho la prueba por el hecho de que creo que se han visto bastante bien los daños de esta build, como ya veis es bastante superior a la que os traje al principio de la 3.0, ya que como ya dije en ese vídeo, la build aún se podía optimizar. Creo que en ese vídeo también llegué a decir que a lo mejor la optimizaban con artesanía por el tema del afilado azul y efectivamente la han optimizado de esa manera. Así que nada, dicho esto, bueno, también pediros disculpas si el vídeo ha sido demasiado rápido debido a que he tenido poco tiempo hoy y tenía que elegir un vídeo para subir. Digo esto porque hoy no voy a subir la prueba de combate con el arco Rao y el hacha cargada. Ya sé que la he retrasado muchos días, pero es debido a que hoy tenía que elegir subir un vídeo y he preferido subiros esta build meta que me ha parecido más interesante que la prueba de daños con estas armas. Si todo va bien, mañana podré subirla. Como ya digo, a partir de ahora voy a tener un pelín menos de tiempo para dedicarle a YouTube. Eso no significa que vaya a dejar de subir vídeos y tal, sino que a lo mejor sí que veis un, no sé, por ejemplo, que me paso un día o dos sin subir vídeos, pero luego a lo mejor subo dos seguidos un mismo día o cosas por el estilo, básicamente para poder organizar mejor el tiempo y poder llegar a traeros contenido sobre todo de calidad, ya que prefiero traeros vídeos bien hechos que vídeos rápidos. Igualmente, últimamente estoy trayendo mucho vídeo rápido debido a que, bueno, está aquí la 3.0 de Monster Hunter Rise desde hace relativamente poco, creo que llevamos una semana y poco con ella, o igual no llega a semana y poco. Entonces, claro, me permite hacer bastante contenido sobre esta actualización de este videojuego. Y por otro lado, tenemos prácticamente encima la 1.6 de Genshin Impact, que llega mañana, así que lógicamente es buen momento para subir mucho contenido a mi canal. Una vez estos dos juegos se estabilicen un poco en cuanto a actualizaciones, sí que es cierto que volveremos un poco al plan habitual de un vídeo día sí, día no, y a veces doble vídeo al día, en el caso de que proceda. Así que nada, dicho esto, como ya digo, si tenéis cualquier duda, como ya digo, he explicado un poco rápido algunas partes, podéis ponerla en comentarios y os la responderé sin problemas. Una build que me parece muy divertida y que por lo menos no es de Valstrax, me ha gustado traerla porque no paro de ver el meta lleno de builds de Valstrax, y aunque es cierto que es el meta y os lo voy a traer y os lo voy a explicar, también me gusta mostraros builds alternativas que no sean simplemente equiparos toda la armadura del Valstrax y ponerle 4 habilidades extra. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido y nada, hasta la próxima.